Diccionario de datos. Los datos publicados pueden tener diferentes variables, atributos, campos, objetos que los describan y pueden ser entendibles o no, dependiendo de su contexto. Para evitar ambigüedades, confusión y facilitar el uso de los datos liberados, es recomendable publicar un diccionario de datos que describa lo mencionado anteriormente de una manera clara y detallando si tiene parámetros predefinidos y estandarizados en su definición. A continuación, seguiremos con el ejemplo del presupuesto general del Estado sobre un conjunto de datos. En este conjunto de datos se puede observar los campos de ingreso o gasto, función del Estado, sector, institución o gobierno y el monto.